Y así empezamos este video. Estamos por filmar la intro en la Pampa de las Viudas, donde alguna vez vine con Emma cuando filmamos el evento. Esto promete mucho. Todos los autos en fila, es la intro del video. Una locura. A ver qué sale. ¿Están listos? Julián, me sacaste un pedazo de plata en el paragolpe. Tienen que ir todos juntitos y lo más rápido posible, ¿sí? 3, 2, 1, dale. Bueno, ahora ya hicimos la tomita inicial y se viene la parte de los rolling. Me subo arriba de la Chevrolet de la S10 y hacemos las tomitas piola. Vamos. Miren la postal que tenemos. Lo lindo de venir a La Rioja es que conozco lugares nuevos, gente nueva. No me cruzo con ningún salame de Buenos Aires. ¿Qué va? ¿Hace picada por el salame? ¿Cómo? ¿Hola? 1200 kilómetros para seguir viendo a Jerez. Puta madre. Y para continuar la intro, acá tenemos a mi amigo Chumi, que por fin lo conozco con este hermoso BM. Y Jere, que me sigue a todos lados. No me puedo escapar de él. Bueno. Jere, vos ya hablaste demasiado. Es el turno de Chumi, ya tenés tu video, te hice dos videos, apareciste, no, ya está. Bueno. Listo, la gente no te quiere ver más. Bueno. ¿Listo? Qué pibe cargoso que este muchacho, por favor. La verdad es que ya no lo aguanto. Lo único que me alegra de estar acá es que por fin lo pude conocer a Fran. Le iba a mostrar el BM, pero se lo dejo para cuando vaya a Santa Fe. No teníamos a quien nos lleve en su auto para hacer los rolling. Y justo vino un seguidor a saludarme y a saludar a Jere. Y vino en su bolsito, así que hicimos el rolling en el autito de él. Muchísimas gracias por el favor. No, de nada, un placer haber sido un auto para ustedes. Y bueno, espero que las tomas salgan buenas, como todo lo que hace vos. Y bueno, los felicito y gracias por haber venido a La Rioja y espero que les guste la provincia.
Día 2 de filmación. Hoy es viernes, hoy es el día del exclusivo. Estoy en el predio del exclusivo. Me vine más temprano para filmar las bellezas de nave que por ahí pueden ver por el fondo, desenfocadas. Si alguien me pregunta qué es el paraíso o cómo sería el paraíso, creo que sería como este lugar. Bueno, ahora sí, va llegando gente al baile a ver esta preciosura. Yo vine tempranito para poder filmar. Para mí, empecemos por lo mejorcito. Hay entre estos cuatro, el GTO, el Corvette, el Mustang Mach y el Camaro, junto con este Impala y este Continental, son los mejores. Para mí, ¿eh? Y digan ustedes en los comentarios cuál es el que más les gustó. Y esta es la última adquisición del dueño, que es el Mustang Mach 1. Es el único moderno, creo yo. Es muy bonito. Tengo uno para filmar en Córdoba. Pronto, cuando vaya en octubre a Córdoba, lo filmaré. Ya saben lo que pienso de los Corvette. Es demasiado lindo esa trompa. Y este es el famoso GTO. Miren lo que es esta belleza. Creo que es la primera vez que veo uno. Podemos estar un buen rato. Miren acá los del señor Miyagi, el que le dio a Daniel San después de encerar y pulir para que vaya a buscar a su chica. No sé si son estos o son esos. Ahí está la sala de restauración. Tenemos ahí un paciente, atrás hay otro y ahí hay otro. Esta es el camino que había mostrado hoy. Y acá tenemos otro Impala. Y miren lo que es esto. Por favor, miren lo que es esta locura, por favor. Es precioso. Y miren la puerta. Esto es bien mafioso. El amigo Tato haciendo su magia. Directo desde Córdoba. Qué belleza, por favor. Y este es... No, es demasiado lindo. Para mí, la cola es lo mejor. Sonó raro eso, pero miren lo que es esto. Es una preciosura. Y acá tenés todos los Impalas de los... no son todos, pero los diferentes años. Para comparar las colas, este es, sin dudas, es el mejor. Y acá es donde están preparando todo para hacer streaming en el evento. Si no es el mejor evento de Argentina, miren lo que es, el nivel. Y esto es recién el segundo día, falta sábado y domingo en el autódromo. Son todos americanos, pero no puede faltar un Fusca, por favor. De los clásicos, un ícono. ¿Y este qué modelo es? Dice Cleverland, ahí adelante. Acá hay otra belleza. Y acá hay otro que no sé ni siquiera qué es. Guitarrita. ¿Y este? ¿Qué auto es este? Es un Carman. Pero no creo que sea un karma. Gusto de que puedan venir acá a visitarnos, que hayan venido a este evento, que el Auto Show La Rioja. Bueno, contento de que venga gente que se sume a eventos con los autos, bueno, porque es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Como todo, empezando con uno, con otro, y después bueno, no sé, es como que se va de la dimensión de la cantidad de autos. ¿Cuántos tiene? No, la verdad que no sé, es lo que me preguntan todos, pero la verdad que no sé. Como todo, viste, empezás con algo que te gusta y bueno, continuás y bueno, decís este es el último y bueno, y la verdad que nunca hay último, ¿no? El favorito es el, digamos, de todos los que nos gustan los Impala, es el 50, es el 59, el que le llaman el ala de gaviota, sí. O cola de libro, que le dicen todos, claro. ¿No? Cada vez que hay un evento, nosotros siempre estamos, porque bueno, si tenemos esto es porque nos gusta, ¿no? Dos de los golf más famosos de Argentina, el de mi amigo Jeremías Di Tarcio, que lo filmamos hace poco, y el del Kitty, que también tuvo su video, que cambia de llanta como cambia de calzón este muchacho. Y miren el estado de la calco, fue de los primeros en tener calco. Miren lo que está, le voy a tener que dar otra. Este muchacho se dio la vuelta por lo menos por la Patagonia, por Argentina. Se fue como 3 meses, no sé cuánto tiempo. Estuvo por todos lados con este auto, con neumática. Y tuvo experiencias increíbles para contar. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Nos volvemos a ver. Genial, fantástico, alucinante, asombroso, espléndido. It's amazing. ¿Se acuerdan de este Toyota 86 que el año pasado le hice un video cuando fui a Catamarca a Kevin? Y también en el video apareció un Lancer que él recién se había comprado. Bueno, ahora hacemos lo mismo. Me voy de este evento el martes a filmar el Lancer. Miren cómo quedó. Mitsubishi Lancer. ¡Qué locura de auto! ¡Qué lindo todo! Y allá está el Civic que también había aparecido en el video. Acá tenemos a los chicos de Black Sheep, que puedo decir que son de los team más viajeros, porque se fueron a Buenos Aires, se fueron a todos lados. ¿Cómo le gusta rutear? Este auto tiene un récord particular que es el único. Tiene 3 calcos de Nuclear. 3. La primera, la amarilla. Después él quería una negra. La negra. Y después le di la calco especial cuando fuimos a Trenque, que acá están los chicos de Outworld, que es por haber aparecido en el canal de YouTube. Acá miren lo que está este 28, hermoso. Y acá tenemos de los primeros videos de Nuclear. Mi primer provincia que fui a filmar como trabajo fueron Mendoza, a los chicos del Team Guarito. Enzo, que lo tenía en naranja. El Cito, que lo tenía en ese color violeta. Y el Dani Páez, que después me contrató para su evento en La Valle. Lo ploteó en naranja, todos tienen la calquito de Nuclear. Qué lindo, fueron de los primeros autos que filmé.
Qué lindo volver a verlos. El BM de mi amigo Chumi de Santa Fe. Tenemos una historia muy particular porque este BM yo lo tenía que haber filmado cuando filmé a las dos chicas con el Golf. Y no sé qué problema tuvo y no lo pudimos filmar y no lo pude conocer directamente, lamentablemente. O sea que se tuvo que venir a La Rioja para conocerlo. Y la verdad que quedó una locura. Otro auto muy conocido en el canal es el Ford Focus ensanchado de mi amigo Pedrito de Mendoza, que la última vez que lo filmé lo tenía en gris y después lo ploteó en naranja cuando fue a la costa y ahora le agregó esta gráfica. Y este muchacho, que como hace frío, están los dos ahí, tenía una Amarok, pero acá está, lo cambió por un Mento y está precioso. Otro auto del recuerdo de Neuquén, de la Patagonia, de mi amigo Ricky, esta hermosa nave inmaculada. Y acá tenemos el Borita de Juli, que también apareció en el mismo video de la Patagonia, cambió las llantas, cambió los pepes. ¡Qué locura! Y hablando de reencontrarnos con viejos amigos, tenemos un amigo muy especial de cuando yo fui al Apolo Fierro Fest en San Luis, que él me llevó para allá y lo conocí, que él además va a las otras, no se queda solamente en su evento, sino que recorre, porque es amigo de todos los organizadores de eventos, y va a los eventos y dibuja, y hace dibujos increíbles. Y acaba de terminar el de la BM del Chumi, que se presenta él solo. Todo bien, Fran, y si la ven va... Chumi, mira. Lo que me pidió, vino la señora y bueno, dijo, quiero el dibujo. Bueno, así que acá estamos. Y así sumamos amigos, como vos. Buenísimo, gracias. Un gustazo verte de vuelta. Gracias a vos. Y espero verte en noviembre en Potrero Fierro Fest. Lamentablemente era muy angosto el lugar, pero Ricky nos dio el gusto igual. Miren cómo quedó acá toda la cubierta quemada con la hermosa tonalidad de la bosta. Todo mezclado. Esto es arte. Qué hermoso.
arrancamos con la famosa carreta Treme Treme. Miren el auto que quedó acá. Jere vino, dejó su auto acá, salió, se fue a dormir, todavía está durmiendo. Y quedó acá, tranqui, como si nada. Pero miren lo que es esta locura, o sea... No, 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 y hoy la prueban power, power, power. Ese, de Misiones, le pegó la calquito de Nuclear a la carreta Treme Treme. Estamos con uno de los representantes y trabajadores de la carreta Treme Treme. Preséntese, de dónde viene y cuénteme un poquito de esto. Buenas tardes, yo soy Anthony, el chofer de la carreta. Estamos aquí con la mayor estructura de som automotiva del planeta. Carreta Treme Treme, 10 anos consecutivos, o maior som do mundo. Contamos com a estrutura toda de palco, copiada do norte do Brasil, das aparelhagens que lá se encontram. E temos aqui toda uma estrutura com 338 alto-falantes, sendo que são 208 no grave, por isso que ela é considerada a maior do planeta pela quantidade de grave, que é vamos dizer assim, o que a MTM Brasil World exige para que seja vencedor o maior som do mundo. Claro. Temos 208 alto-falantes Bomber 5K no grave, 90 alto-falantes de 8 polegadas MG Bomber e 40 alto-falantes de 10 polegadas. Contamos com uma iluminação e 160 baterias de 150 amperes, 4 toneladas de fio mais ou menos. Muito prazer, essa é a carreta Treme Treme 2022. Listo. Chicos, acuérdense que en este momento han salido los jueces a las categorías de llantas y las categorías extras del limo. Están dando vueltas por ahí y necesitan que los dueños estén en el auto, ¿sí? Así que bueno, vayan respetando eso. Mirá lo que pasa. Che, esta nave, escuchamos una cosita. ¿Te sale el escape por el paragolpe de adelante? ¿Te sale el escape por ahí? ¿Tiene curva esta cosa? Ah, suena parecido. Miren el nivel de presentación. Bueno, Ricky es un obsesivo, no me esperaba menos de él. Pero ahora lo contagié a Juli también, ¿se acuerdan del video de la Patagonia? Es más, ahí está Ricky, te amo Ricky. Y miren la presentación. Las otras llantas que no las está vendiendo, las expone nomás, está presumiendo. Male, que me vende las gorras, gracias genia. Y el Charlie, que empieza... Miren los laburos que hace. Miren los laburos que hace. Por favor, sos un genio. Y a vos también, te amo. O céu vai tremer. Lembrei daquela sexta-feira, antes da cintura, menino, te bicando pra saudade da cidade. Nunca digue e que se for do personagem que quer me. La Supercopa se va para Ricardo Matos Zapala Neuquén. Muy bien, aplauso. Aplaudo para Ricardo Matos, que ha hecho 1600 kilómetros para llegar a la edición, a la sexta edición de Autoshow La Rioja. Bien, Ricky, fuerte el aplauso, gente. Fuerte el aplauso, se va para Neuquén. Para Zapro. Dale vos. Dale.
¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Bien! Acaba de terminar la Autoshow La Rioja. Fue una locura todo lo que pasó, desde filmar en la naturaleza de La Rioja. Era un garage de 50 autos americanos increíbles acá en La Rioja. La carreta Treme Treme que está allá atrás, que fue una locura. El nivel de autos. Juntarme con todos los grupos de los chicos de las diferentes provincias, que cada uno tiene su video y que nos encontramos todos acá. Que venga Jere, a Jere que lo quiero mucho, mi amigo. Ricky ganando la Supercopa y hasta un Falcon quemando cubiertas al cierre del video. Todo esto fue una locura. 3, 2, 1, ¡dale!